Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Abel y este es su canal Abel Zeta Music. En el día de hoy no vamos a hacer un tutorial, vamos a hacer algo a lo que no estamos tan acostumbrados en el canal y es un análisis y deconstrucción de una canción. Ustedes me preguntarán qué es eso. Al mejor estilo del youtuber español Soundtrack, he decidido tomar las mejores canciones latinoamericanas y colombianas especialmente para analizarlas, para colocar pista por pista las percusiones, las melodías, el bajo, las armonías, las voces, todo para que podamos saber de qué están hechos los hits más grandes de nuestra música y de nuestro folclore. Así que hoy vamos a inaugurar esta sección con una canción muy buena, muy chévere, muy sabrosa, que pues ha marcado varias generaciones ya y que bueno, yo creo que la bailamos en todos los diciembres y es El Pájaro Amarillo en la versión de los 50 de Joselito. Esta canción la compuso un gran compositor, valga la redundancia, que se llama Rafael Campo Miranda y ya tenía una versión más antigua de un grupo que se llamó Bovea y sus Vallenatos, que yo creo que bueno, muchos de ustedes los conocen ya que ustedes han visto que yo hago tutoriales de su música en la guitarra quinto o guitarra puntera. Ellos ya tienen una versión de esta canción, pero la versión de los 50 de Joselito me pareció muy interesante, así que decidí sacar las pistas que les voy a mostrar acá, que ustedes están viendo en pantalla. Esas pistas no son las pistas originales de la canción, aclaro, pero me di a la tarea de separar las percusiones, el bajo, la voz, la melodía, la guitarra, para que podamos entender un poco de qué está hecha esta canción, para que podamos entender la mezcla total y podamos darnos cuenta también con los instrumentos que tengo ahí atrás y que los voy a interpretar para ustedes cómo está hecha la canción. Lo primero que vamos a hacer es un acercamiento a lo que era la canción de Bovea y sus Vallenatos. Yo estoy seguro que muy pocos de ustedes han escuchado esta versión porque me imagino que todos han escuchado la versión de los 50 de Joselito. Entonces, versión de los 50 de Joselito. Ey, suena sabrosísimo, ¿verdad? Recuerden que no puedo poner tanto por temas de copyright para que YouTube no me desmonetice o no me baje este video. Y acá les voy a poner un pedacito de Bovea y sus Vallenatos para que vean la variación de estilos. Para que escuchen. Bien sabrosa también. Las voces, quiero que escuchen un poquito las voces. El riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Una voz bien potente, ¿verdad? Lleva, perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico. Los coros son unísonos. Pero yo creo que en esta época todavía no existía la técnica que ya les voy a mostrar en la grabación de los 50 de Joselito, que es el tema del estéreo en las voces, de que se escuchen abiertos los coros. Eso normalmente lo logran grabando, por ejemplo, los coristas, digamos dos coristas graban la misma toma dos veces y una la panean. La panean es que, ya les voy a mostrar qué es panear. Panear es mover algo totalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que si no tienes audífonos, desde ya te recomiendo que te consigas unos audífonos para que veas el video. Si no, posiblemente pues no vas a entender muchas de las cosas que voy a explicar acá, ya que solo se identifican con unos buenos audífonos. Vamos a escuchar lo que es la percusión. De verdad que suena bien chévere. En esta base encontramos varios elementos, ¿no? Lo que es la conga, lo que es la güira o guacharaca. Encontramos también lo que es el bongó por ahí escondidito, un jam block, que ya les voy a explicar cada cosita que es y qué función tiene. Un charles o hi-hat también podemos encontrar ahí e incluso un bombo. Así que de nuevo les digo, pónganse los audífonos para que entiendan y escuchen muy bien los sonidos y entiendan de qué está compuesto cada elemento de la canción. Lo primero que vamos a identificar es una conga que está haciendo toda la canción, toda, exactamente toda la canción. Hace tapu, pum, tapa, pa, tapu, pum, tapa, pa, tapu, pum, tapa. Toda la canción hace eso. Incluso sospecho que esta conga es secuenciada por mí. O sea, no creo que sea tocada como tal por una persona. Durante toda la canción no cambia su intensidad, ni el tono, ni las pegadas, nada.
tú puedes coger cualquier pedazo de la canción y escuchas la misma conga con el mismo armónico. O sea, no cambia. Escuchen bien. Voy a poner un pedacito más adelante. Ya lo notan, ¿sí ven? Bueno, ahí ya les voy a decir, son unas palmas, unos claps, pero eso sí están grabados. Toda la canción, como se dan cuenta, tiene la misma conga, la misma secuencia de la conga. Para quienes no saben, uno con la propia computadora puede generar, no sé, trompetas, vientos, cuerdas, mejor dicho, guitarra, lo que uno quiera lo puede grabar. Más adelante yo creo que voy a ahondar un poco de esto en mi canal porque es un tema bien interesante. Percusión, batería, todo lo que tú quieras lo puedes hacer con mí. Y no tienes que tener una batería en la casa para estar tocando ahí. ¿Listo? Y es muy perfecto, ya que la computadora tú puedes hacer algo que se llama cuantizar y esa computadora, no sé, si estás haciendo una canción a 150 bits por minuto, te mantiene los 150 bits sagradamente. En cambio, tú sabes que uno de humano como persona se equivoca. Muchas veces no puede llevar el tiempo como es. Y esto es lo que en realidad hace que las canciones antiguas se sientan más orgánicas, se sientan más chéveres. ¿No piensan ustedes que la música antigua suena mejor que la de ahora? Es por eso, porque la de ahora está muy tocada por las máquinas, la de ahora está muy perfecta, las voces súper afinadas a la perfección, todo milimétricamente colocado. Por eso a veces tenemos esa sensación de que la música de antes suena mejor, además de los equipos analógicos. Pero eso es tema de otro video. Habiendo escuchado ya la conga, tenemos también lo que es el charles. El charles, les voy a dejar una imagen acá de lo que es un charles, es esa parte de la batería que son dos platillitos que se unen, para quienes no saben también, y que hace este sonido. Esta base percutiva de los 50 de Joselito me sorprende un poco porque en esta música, como es la música tradicional colombiana, implementar estos elementos para esa época, yo creo que fue muy innovador. ¿Cómo pueden identificar el charles? Miren. Está en los tiempos 2 y 4, miren. 1, 3, 1, 3, 1. Yo creo que es una secuencia porque está durante toda la canción. Si estamos contando en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el tiempo 1 encontramos bombo, en el tiempo 2 encontramos charles, en el tiempo 3 encontramos bombo y en el tiempo 4 encontramos charles. Bombo, charles, bombo, charles. Bombo, charles, bombo, charles. Son elementos de una batería, pero lo mismo, no es un baterista que está ahí tocando toda la canción lo mismo, sino es una secuencia. Es solamente una secuencia. Durante toda la canción se escucha exactamente lo mismo. Bombo, charles, bombo, charles. Y el charles, cuando lo tocan, lo abren. De hecho, se nota que los primeros platillos es MIDI, no son platillos tocados como tal. Escuchen. Y le hacen como un fade out. O sea, no dejan que acabe de sonar los platos, miren. Para esa época, estamos hablando de 1999, fue realmente innovador. Imagínense, en esto, implementar lo que es la batería, lo que son los platos también. Y hay otra cosita por ahí que suena y que se siente mucho, y es un jam block. Les voy a dejar una fotico ahí de lo que un jam block es. Es un elemento, es como una campana que comúnmente se usa en el timbal, ¿verdad? Y que tiene ese sonido característico. Ya les voy a decir dónde está. Hagan de cuenta que es este clac. Véalo. Y en ocasiones le colocan un bongo también, pero el bongo no lo están tocando continuamente durante toda la pista, sino son arreglos muy pequeños. Miren, escuchen ahí. Ta, 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 ta. Ya ven, entonces estas son de nuevo las cosas que pasan en la grabación, pero que muy pocas veces pasan en vivo. Y a lo que me refiero es que en la grabación
digamos, hay un bongo, pero hace cosas muy particulares durante la canción. No está tocando continuamente, como de pronto se haría en vivo, que el bongocero está ahí tocando toda la canción. No, son arreglos muy, 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 muy específicos en ciertas partes de la línea percutiva, ¿no? Tenemos unos claps que son las mismas palmas. Esas las encontramos en el corito. Escuchen. Eso lo que hace es acentuar, darle como más sabrosura al coro. ¿Ya ven? Y también lo mismo. Son. Esos claps lo que hacen es acentuarlos, pero estos claps, a diferencia de los anteriores elementos descritos, sí los siento como si estuvieran tocados, como si se hubieran metido allá a la cabina y hubieran aplaudido. Entonces no se sienten como si fuera así secuenciados, no se sienten tan robóticos, por así decirlo. Se sienten más orgánicos, más naturales. Y la guacharaca o güira, que también está durante toda la canción. De hecho, voy a tomar una guacharaca. La que está grabada es la clásica guacharaca de metal o merenguera, pero yo en este momento tengo una guacharaca de las antiguas, de las de palo. Entonces voy a mostrarles un poquito cómo sería la guacharaca en esta canción. Listo, mi gente. Ahora vamos a pasar a lo que es el bajo. El bajo de esta canción me gusta mucho. Es un bajo simple, pero es un bajo que realmente hace bailar a la gente. Y combinado con la percusión, es que esto, así no escucha uno la voz, le dan ganas a uno de bailar. Dígame si no. Por acá el corito, yo creo que suena más sabroso. El bajo, por lo que siento y por lo que escucho, no fue grabado a través de un amplificador, fue grabado directamente por línea, no tiene muchos brillos este bajo y además no fue tocado con púa, que ustedes saben que normalmente, por ejemplo, en el rock, en muchas de las canciones de rock, no en todas, el bajo se toca con púa o con plumilla. En este género y específicamente en esta canción, está tocado a dedo, se ha tocado sin plumilla, se siente. Y tiene un sonido muy bonito, escúchenlo. De nuevo, si no tienen audífonos, no lo van a poder escuchar, así que espero lo estén haciendo con audífonos, estén viendo este video con audífonos. Bien sabroso, ¿verdad? Bien merengueadito. Y en el coro cambia un poquito, escuchen. Por cierto, esta canción está en tono de re menor. Toda la canción está de re menor a su quinto grado la mayor y de nuevo a re menor y en ciertas ocasiones pasa a su cuarto grado como lo es sol menor, que es, por ejemplo, acá tenemos re, sol, re, la y re. Y en el corito es este ritmo el que están escuchando, tun, tin, tin, tun, y acá en el coro sí cambian, mire. Tin, tun. Le mete más sabrosura, ¿verdad? Tin, tun, tin, tun. Escuchen cómo suena con la percusión el coro. Los claps. Y está bien clavadito ahí en el tiempo, ¿no? Y otra vez vuelve, baja. Pero mejor dicho, voy a parar de hablar y les voy a tocar un poquito en el bajo. Entonces ya tenemos por acá nuestro amigo el bajo y les voy a explicar un poquito cómo es que va la línea de esta canción. El bajo es muy simple, es cortadito, ¿no? No dejamos sonar las notas. No las dejamos sonar tanto, sino más cortadito. Thank you.
vamos a tocar un poquito con la base rítmica de la canción. Y en el corito, que yo les dije que iba a una parte de sabrosura bien chévere, va así. En el tema de la melodía y las guitarras acompañantes, bueno, las guitarras acompañantes fueron grabadas dos guitarras y se paneó una a cada lado, una a la derecha y otra a la izquierda, para dar ese buen efecto estéreo. Vengo por acá, que podamos escuchar más. Por acá, yo creo que en el coro. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, se siente ese efecto estéreo. Como les dije, se grabaron dos guitarras y se panea una totalmente a la derecha y la otra se llevó totalmente a la izquierda. Entonces, y toda la canción es lo mismo, parece que fuera una secuencia, el ritmo es lo mismo. Ti, tu, pum. Rasgueo hacia abajo, rasgueo hacia arriba y bordón. Ti, pum, pum, ti, pum, pum. Les voy a mostrar, voy a tomar la guitarra y vamos a mirar un poco cómo se toca el ritmo de esta canción. Marcante o marcante. Voy a tocar un poco de la guitarra marcante junto a la percusión y al bajo original para que escuchen cómo suena. Y pues para comentarles también de que por lo que he escuchado, siento yo y creo que ellos colocaron un capotraste en el quinto traste de la guitarra y trabajaron sobre la posición de la menor. Pero recuerden que esto es un re menor. Aporte ahí súper rápido que me estaba dando cuenta mientras estaba grabando la guitarra marcante es que las guitarras que se escuchan en la versión original al parecer son de cuerda de nylon. Yo lo toqué con una guitarra con cuerdas de acero para tenerlo en cuenta. Presumiblemente pudieron haber hecho el acompañamiento con un requinto también. En este sentido no tendrían que colocar el capotraste en el quinto traste, sino en la guitarra re quinto solamente hacen una posición de la menor y ya tienen el re. Listo, ahora tenemos lo que es el punteo. El punteo obviamente se hizo con una guitarra puntera o re quinto, que yo creo que los 50 de los Joselito la popularizaron muchísimo. Bobea y sus vallenatos en Colombia la popularizó, pero los 50 de Joselito, casi todas sus canciones están interpretadas en guitarra puntera o re quinto, la popularizaron muchísimo. Es una canción que por lo que escucho, no está tocada por línea, es decir, no está la guitarra conectada directamente desde su ecualizador a la tarjeta de sonido, sino fue grabada con un micrófono así como este. ¿Por qué? Porque alcanzo a escuchar el ataque de la púa, que eso normalmente, además de que están usando, la persona que la tocó está usando este tipo de plumillas. Las clásicas que gruesas que van así en el dedito gordo, esto hace que tengan un ataque muy duro contra las cuerdas y se alcanza a escuchar en la grabación. Porque también tenemos, por ejemplo, este tipo de plumas que son un poco más suavecitas y no se siente mucho el ataque. Entonces, cuando escucho el punteo lo voy a dejar muy poquito porque como es la melodía de la canción, entonces pues para que no me salte el copyright. Pero no se preocupen que igual ahorita les voy a tocar un poquito con mi guitarra puntera sobre la base rítmica para que vean un poco cómo es el tema de la guitarra puntera en la canción. Pero escuchemos la original. Qué pena que no podía aislar solamente la puntera, quedó con las demás guitarras,
pero pues se entiende y se entiende el concepto que les digo en tanto al ataque y en tanto a la interpretación. No tiene reverberación, no le colocaron reverberación. Y bueno, vamos a coger la guitarra puntera y a tocar un poquito sobre la base rítmica. Listo, ahora vamos con el tema de las voces. Pues las voces no hay mucho que mirar. El clásico saludo por acá de los 50 de Joselito. ¡50 de Joselito! Las manes le metieron ahí caña, le metieron ganas cuando estaban grabando esta canción. Bueno, y de hecho ya se volvió muy popular, ¿no? Ese saludo. Por acá está la voz. No sé si será Alex, Ricky o Willy quien cante esta canción. Sobre un Si alguien sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Cambronito del recelo. Viene volando un pájaro amarillo. No sé si para esa época ya estaba como empezando a florecer el tema del autotune y de la afinación, pues por medio de la computadora, pero de no ser así, el tipo lo está haciendo afinado, lo está haciendo muy bien a mi parecer. Sobre un cambronito del riachuelo. La voz nasalcita y típica con esos gallitos, ¿no? De nuestra música tradicional colombiana. Viene volando un pájaro amarillo. Ese gallito. Viene Pájaro, en pájaro. Escuchen. volando un pájaro amarillo. Eso es muy bueno, eso le mete ahí. Ahí es donde está el sabor, ahí donde está la magia de estas canciones. Sobre un campo lindo Repite. del Viene volando un pájaro Acá es donde les amarillo. digo que va el sol menor. Lleva en su piquito el primer besito que me Ahí se quedó como un poquito desafinadito. diste que Su piquín, el primer besito. Su Sí, piquín, el primero. primer besito. Que su piquín, el primer besito. Sí, posiblemente no está afinada la voz, pero sin embargo el cantante hizo un muy buen trabajo. Lleva en su piquín, el primer besito. Que me diste que se perdió en la llanura. Paso volando y no. Y los coros, lo que les decía en la comparación cuando les puse la de Bobea y sus vallenatos, estos coros los abren muchísimo. Vamos por partes. Las voces, en un inicio, los coros son unísonos. ¿Qué quiere decir? Que los coros que hayan, sea tres, cuatro, seis voces, están haciendo la misma línea melódica. ¿Listo? No están armonizando. Empezando por ahí. Lo segundo que tengo que decir es que para lograr este efecto que ustedes escuchan, lo que hacen es, un ejemplo, graban seis tomas en total, iguales, totalmente iguales. Digamos que dos cantantes graben esas seis tomas y las seis tomas las cogen y las panean, tres hacia un lado y tres hacia el otro. Y eso lo que hace es generar, eso también lo hacen, se hace con el acordeón, que más adelante en otras deconstrucciones yo les voy a mostrar. Lo que hace es generar un efecto, se sienten grandes los coros, se siente envolvente. Miren la diferencia, miren cómo suenan los de los 50 Joselito. Porque lleva el pico apretado, pajarito del sabio, suerte se besó robado, pasó volando y no ha cantado. Y escuchen cómo suena el de Bovea,
que no estoy diciendo que suene mal, o sea, son de estilos diferentes de interpretación y técnicas de grabación distintas, pero pues, no es que suene mal tampoco. Además, recuerden que la de Bovea está medio tono más arriba y sí suena un poquito diferente la afinación a la de los Joselitos. Yo estimo que es medio tono más arriba. Suena muy buena también, ¿verdad? Escuchen los coros de los Joselitos. Abiertos. Ahora escuchemos ese coro en contexto. Miren esto, esto suena grandioso, suena genial. Esto es un hit. Y en los claps. Esto es un hit. Y ya las voces se repiten. Es la misma estrofa. Por ahí hay uno que otro gritillo. Que ustedes saben que en esta música es muy bueno, es muy. Le da como picante a la canción. Se siente muy chévere. ¡Ay! Con el gallito, ¿no? Bacano. ¿Cómo? esos típicos griticos o saludos o gallitos. ¿Cómo? Eso le da un buen rollo, un buen flow a la canción. En contexto. ¿Cómo? Se me había olvidado el solo. El solo solamente es una nota. Es súper extraño. Yo creo que es el solo más simple que existe, pero contagia tanto y transmite tanto. No, súper chévere. Esta canción es un hit. Y bueno, hasta aquí ha llegado el análisis de construcción del día de hoy de esta canción. El pájaro amarillo en la versión de los 50 Joselito. Espero que te haya gustado, que de verdad hayas disfrutado esta nueva sección de mi canal de análisis y de construcciones de canciones. Si quieres que construya una canción, por favor déjamelo aquí abajito en los comentarios. Si quieres también tener esta canción y la canción que tú quieras, me la puedes pedir. Yo le puedo quitar la guitarra o el acordeón o lo que sea para que tú practiques en tu casa. Escríbeme a este correo electrónico que aparece en pantalla. No olvides que si este video te gustó y no te has suscrito, por favor suscríbete al canal. Comparte este video, dale me gusta. Buenas vibras y mucha música para todos ustedes.